today, yesterday, we're going to continue working on the present perfect, okay? So first, we're going to have a presentation for the explanation of the present perfect 2. And after that, we're going to have a listening exercise, okay? So let's do it. I'm going to present to you my screen. Just give me a second. Okay, can you see my screen now, guys? Yes. Yes, teacher. Perfect. So here we have it. This is the present perfect 2, okay? This is the part 2. Entonces tenemos acá el presente perfecto, la parte 2. So here we are going to have like a reminder, okay? So we use the present perfect for an action in the past with a result now. Entonces, acá tenemos como un recordatorio, ¿cierto?, de para qué nosotros utilizamos el presente perfecto. Entonces, lo utilizamos para expresar una acción, ¿cierto?, que inició en el pasado, pero tiene un resultado en el presente, como esto que ya lo hablamos en la clase anterior. Ok, here we have again the grammatical rules, ¿ok? Entonces, acá tenemos de nuevo el aspecto gramatical, ¿sí?, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, de nuevo vamos a recordar, cuando hablamos de las afirmativas, las oraciones afirmativas, tenemos el pronombre, luego el auxiliar, que en este caso, por ser el tiempo presente perfecto, es have, y podría ser have or has, dependiendo de la persona, ¿cierto? Y por último, ya tendríamos el verbo en pasado participio. Que esa había sido nuestra tarea, ¿cierto? Si ustedes estudiaran los verbitos en pasado participio. Esta es la forma afirmativa. Entonces, como por ejemplo decir, yo he estado en Londres. So, I've been to London. ¿Ok? I have been to London. Esa sería la forma afirmativa. También está en tercera persona, que sería she has been to London. Ella ha estado en Londres. Luego ya tenemos la forma negativa, ¿cierto? Esto para hablar de cosas que no nos han sucedido, que no hemos hecho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo no he estado en Londres, entonces yo diría, I have not, ¿cierto? Ahí le agregamos, tenemos el sujeto, el auxiliar have or has, dependiendo de la persona, y ahora sería la negación. Entonces sería, I have not, o si lo queremos hacer en contracción, I haven't been to London. Entonces, yo no he estado en Londres. Y si es tercera persona, ¿cierto? He has not, ¿cierto? Si lo queremos hacer la forma alargada. O si utilizamos la contracción, he hasn't been to London. Y por último, chicos, tenemos entonces acá las preguntas. Entonces, recuerden, esto es simplemente a modo de repaso, ¿cierto? Que esto lo vimos la clase pasada. Entonces, para las preguntas, tenemos primero el auxiliar, que podría ser have or has, dependiendo de la persona, y luego la persona, el sujeto, y por último, el verbo en pasado participio. Entonces, ¿cómo preguntaría yo si ella ha estado en Londres? ¿Cómo harían ustedes esta pregunta, chicos? Is she has been to London? Ok, is she has been to London. En este caso, Yoka, no utilizamos el verbo to be, ¿ok? Recuerda que el auxiliar en este caso es el verbo haber, have, ¿ok? Entonces es has she been to London, ¿ok? No es necesario el is. ¿Y cómo preguntaría si yo he estado en London? O bueno, has si... Has you? Ajá, have you? Have you been, right? Have been to London. Perfect. Have you been to London? Very good. So, esa es la forma interrogativa, ¿ok? Entonces, de ese modo ya
vimos las tres formas, ya las practicamos. Entonces ahora vamos a continuar por acá. Entonces por acá, a modo de repaso también, tenemos acá los verbos regulares, como ustedes saben que ya les expliqué. Los verbos regulares que en el pasado simple, simplemente le añadimos ed, pues van a quedar igual en el pasado participio, ¿ok? No van a cambiar, son los mismos. Pero los que son irregulares, estos sí van a cambiar, ¿ok? Entonces estos son los que nos tenemos que aprender. Ok, so now we have some phrases for using in the present perfect. Entonces acá tenemos, chicos, algunas expresiones de tiempo que utilizamos con el presente perfecto. Entonces, esta primera expresión es just, ¿ok? Entonces, chicos, deben de recordar, okay, para aquí para explicarles. Just solo lo utilizamos para representar acciones que pasaron hace poco tiempo, ¿ok? Este poco tiempo oscila entre segundos y minutos, ¿ok? Muy, muy poco tiempo. Por ejemplo, supongamos que nosotros hicimos una fiesta y a nuestra fiesta va a venir, no sé, alguien famoso, alguien importante, alguien por el que estemos nosotros pues felices de que llegue a nuestra fiesta, ¿cierto? Y mantenemos todo el tiempo preguntando, oh, have they arrived? ¿Han llegado ellos? Y la gente nos dice, no, no, no. Y resulta que nos vamos a la puerta nosotros a abrir y en ese momento llegan ellos. Entonces sería, they have just arrived, ¿ok? Ellos acaban de llegar. Ese acaban es just, ¿ok? Ahí, en milisegundos, en miliminutos, todo eso. Acaban de llegar, acaba de suceder. So, just arrived. ¿Tienen alguna duda ahí, chicos? Pregunta. Nope. No. You know. Okay, perfect. So now we have here already. Entonces acá tenemos otra expresión también de tiempo que es already. Entonces nosotros el already lo utilizamos para representar acciones que pasaron antes de lo previsto o de lo esperado. Por ejemplo, entonces supongamos que nosotras, en el famoso que llegó a nuestra fiesta, ¿cierto? Supongamos que nosotros se lo vamos a presentar a nuestra mamá. Y resulta que ellos dos ya se conocen. ¿Sí? Ese que ya se conocen es already, ¿ok? Ese ya. Entonces, aquí como tenemos en este ejemplo, dice John, this is Mary, ¿ok? Entonces, Tom le está presentando a John, a María, ¿cierto? Le está presentando, sí, a María, a John. Entonces, le dice, John, this is Mary. Y él le responde, yes, I know, we have already met. Dice, sí, ya sé, nosotros ya nos hemos conocido, ¿ok? Eso ya pasó antes de que Tom se los presentara, ellos ya se habían conocido. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda ahí? ¿Alguna pregunta? No. No, everything is perfect. Esta es una consulta. Estos, por lo menos los just y el already, irían después del... Have, sí. Ok. Siempre. Just y already van después de have. Gracias por acordarme. Se me había olvidado decirles eso. Sí, siempre, siempre. Lo que es just y already. Ahora vamos a pasar a yet, ¿ok? Entonces, esta es otra expresión de tiempo. Pero entonces, esta expresión hace referencia a cosas o acciones que aún no han pasado, ¿ok? Y esta expresión solo se utiliza en oraciones negativas e interrogativas, ¿ok? En las afirmativas, nunca. Como por ejemplo, tenemos aquí la primera imagen, dice, the film hasn't started yet.
Entonces, la película no ha comenzado aún, ¿ok? Y luego tenemos este segundo ejemplo. Dice, this is my new dress. Oh, it's nice. Have you worn it yet? Entonces, no te lo has puesto aún, ¿ok? Have you worn it yet? Do you have any question here, guys? Any doubts? ¿Tienen alguna pregunta o duda, chicos? Teacher. Yes. No yet. Todas estas palabras que vimos se utilizan igual para todos los tipos de pronombres. Sí, ellas no cambian con todos los pronombres normales. Ok. Lo que tienes que estar atenta es la ubicación. Lo que es just y already, estos dos de acá atrás, already and just, van después de have or has, dependiendo de la persona. Y yet, siempre lo ubicamos al final de la oración, ya sea oración negativa o pregunta. ¿Ok? Okay. Thanks. ¿Alguien más tiene alguna duda? You're welcome. Ma, estoy en clase. ¿Todo está claro, chicos? Yes? Yes, teacher. Okay, perfect. So now, let's practice. Okay? So I'm going to show you here an activity. Just give me a second. Okay, so here we have it. Can you see my screen now? Yes, teacher. Perfect. So this is what we are going to do, guys. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a ver estas imágenes y vamos a escribir oraciones, ya sea con just or con yet, ¿ok? Just or yet. ¿Y qué vamos a hacer? De acuerdo a la imagen, ¿ok? De acuerdo a este contexto, ya saben, vamos a utilizar yet, que sería aún, y recuerden que lo utilizamos solamente en preguntas y negaciones, o just, que lo utilizamos para acontecimientos que hayan sucedido hace poco tiempo. O sea, poco tiempo, entiéndase, por segundos, minutos, ¿ok? Entonces, hagamos la primera como ejemplo. Dice, en la primera imagen, ¿qué podemos observar? Dice, a few minutes ago. Hace pocos minutos. Dice, I'm going out soon. Dice la señora que está aquí sentada. Dice, voy a salir pronto. Y miren la segunda imagen. Dice, now. Y ella todavía no ha salido. Está tomando café. Right? Entonces, ¿cómo diríamos que ella aún no ha salido? She hasn't gone out yet. ¿Ok? She hasn't gone out yet. Ella aún no ha salido. So now number two. Ahora miremos la número dos. What happened in the second image? ¿Qué ha pasado en la segunda imagen? ¿Qué pasa en esas dos? What is happening a few minutes ago? El bus arranca. Ajá, exacto. En la primera imagen tenemos gente subiéndose al bus, ¿cierto? Y en la segunda tenemos el bus arrancando, yéndose, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ¿cómo diríamos que el bus se acaba de ir? Sería de bus, o sea, de bus. De bus. Este, has. Has. Gone. That is missing here something. Me falta algo. ¿Qué es lo que le tenemos que agregar? And just gone. Ajá. Perfect. So the bus has just gone. The bus has just gone. Perfect. Let's see number three. So, miremos la imagen número 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la primera imagen?
chicos. What is happening, guys? Todavía no arranca el bus. Ajá. Pero no arranca. Entonces, en la primera imagen hay gente subiéndose al bus, ¿cierto? Y en la segunda también. Todavía hay más gente subiéndose al bus. So, ¿cómo decimos que el bus no se ha ido aún? Oscar. The bus hasn't. The bus hasn't. Just gone. Hasn't just gone. Sure. Seguro. Sería, el bus aún no se acaba de ir. Bueno, aún no. Sería, el bus no se acaba de ir. Sure. ¿O cómo sería? The bus hasn't just. You sure? Seguro. Todos piensan. No, teacher. ¿Cómo lo harías tú, Yoka? Not yet. Pero ¿cómo? El bus no se ha ido aún, pero a ver. Ajá. The bus hasn't gone yet. Ajá. Hasn't gone yet. Exacto, porque recuerden que yo habla para cosas que acaban de suceder, ¿ok? En pocos minutos, pero miren que aquí no ha sucedido nada. ¿Cierto? El bus no se ha ido aún. Entonces, para decir que no se ha ido aún, miren que la oración es negativa, utilizamos yet. ¿Ok? Perfect. So, let's look at the next one. It says, number 4, this present is for me. Este regalo es para mí. Hace algunos minutos, a few minutes ago. Now, ¿qué ha pasado con el regalo? ¿Él lo abrió? No. No. Entonces, ¿cómo decimos que él no ha abierto el regalo? He hasn't opened it yet. He hasn't opened it yet. Perfect. Él no ha abierto el regalo aún. De nuevo, aquí tenemos la negación, ¿cierto? Y yet. Perfect. Number 5, Caro. ¿Qué pasa en la primera imagen, Caro? Ajá. ¿Y qué pasa en la segunda? Ya terminaron de comer. Entonces, ¿cómo digo yo que ellos acaban de terminar su cena? They have just finished their dinner. Very good. Number 6, Kate. ¿Cómo digo yo esta situación? Miremos, ¿qué pasaba al principio y qué está pasando ahora? Está lloviendo. Ajá, y sigue lloviendo. Digo que no ha parado de llover aún. It hasn't rained. Pero dice, ¿no ha llovido o no ha parado de llover? Ah, excuse me. Es
stopped. Stopped. Raining. Yet. Perfect. Raining yet. Very good. It hasn't stopped raining yet. Here we have the negative form and the yet. Perfect. So now, boys and girls, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a leer estos casitos que tenemos aquí. Y de acuerdo a cada caso, vamos a hacer una pregunta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el caso número uno dice, your friend has got a new job. Perhaps she has started. You ask her, do you know what is perhaps? No, teacher. Perhaps no, teacher. Is quizás, okay? It's the same as maybe. Es lo mismo que decir maybe. So your friend has got a new job. Entonces tu amiga ha conseguido un nuevo trabajo, ¿cierto? Quizás ella lo ha comenzado. Pregúntale. Entonces, ¿qué le preguntaríamos? ¿Has comenzado tu nuevo trabajo? Have you started your new job yet? Okay. So let's read the second one. Yes. Sorry. Yes. Sorry. Pero entonces, yet aquí, porque aquí entonces sería, aún no ha empezado tu nuevo trabajo. ¿O cómo sería aquí? Porque el yet está... Ajá. No entiendo. El yet se hace para significar algo que aún no ha pasado, ¿ok? Entonces, se utiliza en pregunta para decir que si... ahí en la pregunta lo que quiere significar es si ella ha comenzado o no, tiene la duda, ¿cierto? Porque no se sabe si ha pasado o no. No, podemos hacer la pregunta negativa, ¿cierto? Haven't you, aquí, haven't you started your new job yet? Que sería, no has comenzado tu nuevo trabajo aún. Pero también se puede hacer positiva. Y el yet no tendría que ir, pero no tendría un significado, ¿ok? No tendría el significado de aún, sino de has comenzado tu nuevo trabajo, porque no podríamos en el español decir has comenzado tu nuevo trabajo aún, porque nos faltaría la negación, ¿cierto? Claro, por eso era que estaba confundida con el yet ahí, porque no veía la negación, pero ya entendí. O sea, aquí queda como... En este aquí caso, hace la referencia de la duda. Exacto, exacto. Sorry. Para que ella sepa que es como la duda que tenemos, que no sabemos si lo ha comenzado aún o si ya lo comenzó, ¿cierto? So, the next one, the second one. Your friend has something. Perhaps he has met them. You ask him. Entonces tenemos aquí tu amigo... Teacher, disculpe, hay un ruido de fondo que no me deja entender. Ok, apagamos todos los micrófonos, chicos. Listo. ¿Ya me escuchan solo a mí? ¿El ruido soy yo? ¿O no? Listo, teacher. Ok, perfecto. Entonces, chicos, como venía diciéndoles, el segundo caso dice, your friend has some new neighbors, perhaps he has met them. Entonces, tu amigo tiene unos nuevos vecinos. Quizás él los ha conocido, pregúntale. Entonces, ¿cómo le preguntaríamos a nuestro amigo si ha conocido sus nuevos vecinos? ¿Cómo le llamamos a él? ¿Has conocido a tus nuevos vecinos? Have. Ya, profe, que creo que es la respiración de Oscar. Ok. Have you met? Ahí sí ya no sé. Sería... ¿Pero a quién? Entonces dirijamos la pregunta. Dice, have you met a quién? ¿A quién hemos conocido? Tus vecinos, tus nuevos vecinos. Ajá, exacto. So, your
Your new neighbors. Perfect. Yep. Your new neighbors. Yes. Yes. So have you met your new neighbors yet? Perfect. Very good. So now let's look number three. It says, your friend must write a letter. Perhaps she has written it now. You ask her. Entonces dice, tu amiga debe escribir una carta. Quizás ella la ha escrito ahora. Pregúntale. Entonces, ¿cómo le preguntaríamos a nuestra amiga si ha escrito la carta? ¿Cómo le diríamos? Have you written? Yes, it's written. Have you written a letter yet? Yes. Perfect. Have you written a letter yet? Yes. Teacher, disculpe, y en la segunda oración, ¿no sería meet? No, porque meet es en presente, ¿ok? Ah, ok. Meet es en pasado simple y pasado participio. En este caso, este no cambia. Ok, perfecto. So, yes, have you written a letter yet? Very good. And number four, we have here, it says, Tom was trying to sell his car. Perhaps he has sold it now. You ask a friend about Tom. Entonces aquí, Tom estaba tratando de vender su carro. Quizás él lo haya vendido ahora. Entonces, le vamos a preguntar a un amigo por Tom. ¿Cómo le preguntaríamos a un amigo por Tom si ya ha vendido su carro? Has Tom tried? Bueno, aquí no tried, pero sino que sold, ¿ok? Si ha vendido el carro. Has Tom sold his car? Ajá. His car? Yet. Perfect. So, has Tom sold his car yet? Very good. So, do you have any doubts, guys? ¿Tienen alguna duda, chicos, en este tema? I think that is difficult, teacher. Yes, it is a little bit. Pero entonces, lo que yo creo que lo hace difícil es que no sabemos muy bien los verbos en pasado participio, ¿ok? Sabiendo ya los verbos en pasado participio, esto se nos hace súper fácil, ¿ok? Entonces, esa es la tareita, chicos, en casa. Leerlos, practicarlos, ¿ok? Buscarlos para que se vayan quedando en nuestra mente, en nuestro repertorio, ¿ok? So, do you have any question here in these exercises? ¿Tienen alguna pregunta en estos ejercicios? No. No? Everything is good? So let's continue. So now we are going to have a listening exercise, okay? So I'm going to present to you the listening exercise. Just give me a second. Okay, here we have it. Can you see my screen now, guys? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. So here we have the listening exercise. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Primero, lo van a leer ustedes solitos, ¿cierto? Van a tratar de entender de qué se trata este ejercicio de listening.
Y después lo vamos a leer juntos. Ustedes me van a preguntar de lo que no entiendan, ¿cierto? El vocabulario que no tengan claro. Y después de esto sí lo vamos a escuchar, ¿ok? So you have 5 minutes. Tienen 5 minuticos, chicos, para que lo lean bien y traten de entender, ¿ok? So let's do it. Okay, guys, you ready? Or almost ready? Yes. What about the others? What about Andres? What about Caro? What about Kate? What about Miguel? What about Joka? What about Oscar? I'm ready, teacher. Okay, teacher. Yes, teacher. Okay, Oscar, Miguel, Kate, Andres. Yes, teacher. Yes, okay, perfect. So let's continue. So now we're going to read it together, okay? So let's do it. It says, I think I very interesting life. Do you know what is interesting? Una vida interesante. Interesante. Yes, perfect. I'm 73 now and I don't work anymore. Do you know what is anymore? Nunca más, nunca. Ya no lo hago más. No lo hago más. Ajá, exacto. Perfect.
for 51 years. I retired when I was 69. Do you know what is retired? Retiró. Retirarse, retirar. Uh-huh. Exacto. Retirarse, se retiró. I to so many countries that I can remember all of them. Do you know what is remember? Recordar, recordar, de acuerdo. Perfect. I've to Australia 6 or 7 times and to South Africa 3 times. I once to Russia. Do you know what is once? Como una vez. Una vez. Uh huh, perfect. But I didn't like it at all. Do you know what is at all? Como que no le gustó mucho. Ajá, que no le gustó del todo, ¿cierto? No lo convenció. No le gustó tanto. Exacto. Much to call for me. Then we have, they say that is the greatest thing, and I agree. Greatest. Do you know what is that? No, teacher. The greatest quiere decir lo más grandioso o la cosa más grandiosa. Okay? Greatest. And I agree. Do you know what is agree? Estar de acuerdo. Yes, perfect. Perfect. I 4 times, but never for more than you. I don't think really understand me. I've on television, but I've only once. It was a program. What is a program? Program. Yes. About 20 years ago. This about refers to what? ¿A qué sería se como acerca sobre algo? ¿Sobre qué era el programa? Okay, ese about en específico no. No es sobre, ese es aproximadamente, ¿ok? Este about que está acá, sí, es sobre, ¿ok? Era un programa sobre, ta, 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 aproximadamente 20 años atrás, ¿ok? Este about. Teacher, entonces, ¿cómo sabemos que este es un aproximadamente? Porque está en ser, porque está abajo. Y dice una cosita aquí en la línea que vamos a escuchar ahora, y si tenemos otro about, entonces ya no sería sobre, o sea, sobre algo. Okay. Tienen que mirar el contexto, ¿sí? Porque about puede ser tanto sobre, como puede ser de, como puede ser aproximadamente. En este caso sabemos que es aproximadamente porque habla de un tiempo, ¿ok? Cuando hable de un tiempo, cuando hable de una cifra, es aproximadamente, ¿ok? Por ejemplo, podemos decir about 1,000 deaths. Entonces, aproximadamente 1,000 muertes, ¿ok? Si habla de una cifra, es aproximadamente. Ya si habla o va a ir algún sustantivo, que entonces en este caso sabemos que aquí va un sustantivo, que es sobre, entonces va a hablar sobre algo, ¿cierto? Entonces, ahí sí. Yes, teacher. Y ya es de cuando hablamos, por ejemplo, de preposición, cuando lo ponemos con el verbo pensar. Think about you. Estaba pensando en ti, ¿cierto? No es de, sino en. Oh, sorry. Lo siento. En. Okay? About en también puede ser. Cuando utilizamos el verbo pensar. Think about you. Pensando en ti. Okay. Perfect. Then we have, I met the prime minister. What is the prime minister? Primer ministro. Yes, perfect. On the, no sabemos. Actually, a lot of famous people, ¿cierto? Famous, what is famous? Famoso. Famoso. Muchas personas famosas. Very good. Members of the royal family. What is that? Miembros de la familia real. Miembros de la familia real. Yes. Yes, perfect. Famous politicians. Políticos famosos. Yes. Políticos famosos. And also cinema and television, we don't know.
¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Ya que hablamos de esto, ¿cierto? Ya sacamos de dudas todas las palabritas que no sabíamos. Entonces, ahora sí voy a reproducir el listening. Yo lo voy a poner 3 veces de seguidas, ¿ok? Sin embargo, si ustedes necesitan una vez más, pues lo pondré una vez más, ¿ok? So, you ready? Okay, teacher. Okay, yes, perfect. Teacher. So, I'm going to play it in 3, 2, 1, go. Program about life in... Okay, sorry. Here again. Welcome back to another listening exercise. Today we are going to talk about the story of the old Cornell. So listen carefully. I think I have had a very interesting life. I'm 73 right now and I don't work anymore. I was in the army for 51 years. I retired when I was 69, I've been to so many countries that I can't remember all of them. I've been to Australia 6 or 7 times and to South Africa 3 times. I have also been once to Russia, but I didn't like it at all, much too cold for me. They say that love is the greatest thing, and I agree. I've been married 4 times, but never for more than 5 years. I don't think women really understand me. I've never been on television, but I've been on the radio once. It was a program about life in the military about 20 years ago. I met the prime minister on the same day. Actually, I've met a lot of famous people, members of the royal family, famous politicians, and also famous cinema and television personalities. Okay, I'm going to play it for the second time. Welcome back to another listening exercise. Today we are going to talk about the story of the old Cornell. So listen carefully. I think I have had a very interesting life. I'm 73 right now, and I don't work anymore. I was in the army for 51 years. I retired when I was 69. I've been to so many countries that I can't remember all of them. I've been to Australia 6 or 7 times and to South Africa 3 times. I have also been once to Russia, but I didn't like it at all, much too cold for me. They say that love is the greatest thing, and I agree. I've been married 4 times, but never for more than 5 years. I don't think women really understand me. I've never been on television, but I've been on the radio once. It was a program about life in the military about 20 years ago. I met the prime minister on the same day. Actually, I've met a lot of famous people, members of the royal family, famous politicians, and also famous cinema and television personalities. Okay, I'm going to play it for the third time. Welcome back to another listening exercise. Today we are going to talk about the story of the old Cornell. So listen carefully. I think I have had a very interesting life. I'm 73 right now and I don't work anymore. I was in the army for 51 years. I retired when I was 69. I've been to so many countries that I can't remember all of them. I've been to Australia 6 or 7 times and to South Africa 3 times. I have also been once to Russia, but I didn't like it at all, much too cold for me. They say that love is the greatest thing, and I agree. I've been married 4 times, but never for more than 5 years. I don't think women really understand me. I've never been on television, but I've been on the radio once. It was a program about life in the military about 20 years ago. I met the prime minister on the same day. Actually, I've met a lot of famous people,
members of the royal family, famous politicians, and also famous cinema and television personalities. Okay, perfect. Do you need one more time, or that is enough? Yes, teacher. Okay, so I'm going to play it one more time. Welcome back to another listening exercise. Today we are going to talk about the story of the old Cornell. So listen carefully. I think I have had a very interesting life. I'm 73 right now, and I don't work anymore. I was in the army for 51 years. I retired when I was 69. I've been to so many countries that I can't remember all of them. I've been to Australia 6 or 7 times and to South Africa 3 times. I have also been once to Russia, but I didn't like it at all. Much too cold for me. They say that love is the greatest thing, and I agree. I've been married 4 times, but never for more than 5 years. I don't think women really understand me. I've never been on television, but I've been on the radio once. It was a program about life in the military about 20 years ago. I met the prime minister on the same day. Actually, I've met a lot of famous people, members of the royal family, famous politicians, and also famous cinema and television personalities. Okay, you ready? Are you ready, guys? Or do you need one more time? But that's perfect. Chicos, ¿estamos listos? Sean sinceros, no necesitamos otro más. Do you need one more time or we are ready? ¿Estamos listos o no? No, teacher. No, so this is the last time, okay? This is the last time. Welcome so back to another listening exercise. Today we are going to talk about the story of the old Cornell. So listen carefully. I think I have had a very interesting life. I'm 73 right now, and I don't work anymore. I was in the army for 51 years. I retired when I was 69. I've been to so many countries that I can't remember all of them. I've been to Australia 6 or 7 times and to South Africa 3 times. I have also been once to Russia, but I didn't like it at all. Much too cold for me. They say that love is the greatest thing, and I agree. I've been married 4 times, but never for more than 5 years. I don't think women really understand me. I've never been on television, but I've been on the radio once. It was a program about life in the military about 20 years ago. I met the prime minister on the same day. Actually, I've met a lot of famous people, members of the royal family, famous politicians, and also famous cinema and television personalities. Okay, you ready? Ready, guys. So let's do it. Let's do it together. So number one, it says, I think I have had. Perfect. I think I have had a very interesting life. I'm 73 now and I don't work anymore. I was in the army. Perfect. I was in the army for 51 years. I retired when I was 69. I've been. Perfect. I've been to so many countries that I can remember all of them. I've been. Perfect.
to Australia 6 or 7 times, and to South Africa 3 times. I have also been. Perfect. I have also been once to Russia, but I didn't like it at all. Much too cold for me. They say that they love. Perfect. It's the greatest thing, and I agree. I've been married. Perfect. I have been married 4 times, but never for more than 5 years. Perfect. Years. I don't think. I don't think. ¿Esta la tienen? No, profe, yo no. No. No, it's not never. No, it's never. So let's skip it. So I've never been on television, but I've really. Esta es en la siguiente. Pero en esta, ¿la escucharon? No, okay. Number 11, on the radio. Perfect, radio. Once, it was a program about. Era como algo militar, no sé, no recuerdo. Military about 20 years ago. Life in the military. Okay. So life in the military. About 20 years ago, I met the prime minister on the same day. Perfect. Same day. Actually, I. Tienen esta, la número 14. No te escuché, Miguel, de nuevo. I have met. Perfect. I've met a lot of famous people, members of the royal family, famous politicians, and also famous cinema and television. And television personalities. Perfect, personality. So let's listen for number 8 and 10, okay? Escuchemos. I can't remember all of them. I've been to Australia 6 or 7 times and to South Africa 3 times. I have also been once to Russia, but I didn't like it at all. Much too cold for me. They say that love is the greatest thing, and I agree. I've been married 4 times, but never for more than 5 years. I don't think women really understand me. I don't think really understand me. Ahí dijeron alguito. Escuchen de nuevo. Times, but never for more than 5 years. I don't think women really understand me. I don't think women. Okay. Oh, women. Oh my God, women. Yes, I don't think women really understand me. No creo que las mujeres me entiendan realmente. Okay. So let's listen. I've never been on television, but I've been on the radio once. So, I've never been on television, but I've been. Perfect. But I've been on the radio once. So, very good, guys. This is the end of our class. Do you have any question or doubt? ¿Tienen alguna duda, chicos? No. No? Okay, perfect. Yes. Yeah. Bueno, no es una duda, sino que es que perdí la lista de verbos que usted nos...